Unos 60 perros fueron rescatados por autoridades de la Ciudad de México, los cuales se encontraban hacinados al interior de un domicilio en la alcaldía Coyoacán. Cabe destacar que la situación se denunció desde el 2021, donde se indicaba una gran cantidad de perros al interior de una casa. No obstante, el procedimiento legal se demoró bastante para lograr tener acceso a la propiedad. Ante el hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó personal de la Brigada de Vigilancia Animal para hacerse cargo de los perros, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Al arribar al lugar, lograron rescatar 56 perros adultos y 4 cachorros, mientras que 2 hombres y una mujer fueron detenidos en el domicilio. Diversos reportes señalaron que los perros eran vendidos para la realización de actos de santería. Por su parte, vecinos del lugar señalaron a medios de comunicación que estaban presentes durante el rescate de los canes, que era común escuchar chillidos de perros por el supuesto maltrato que recibían. Se oían ruidos como si los estuvieran también matando y sacrificando a los perros, externó una mujer. En 90 grados, Quetzalí García.